Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les vamos a estar hablando del Soccer Manager 2022. Es el primer juego del 2022 que ya estará disponible y la verdad se ve muy comprometedor, se ve muy bueno, muy sofisticado. Pues ya ha salido una beta de prueba y todo ha salido muy bien. Ya aquí estamos en la página oficial, hemos visto mucho avance. Les vamos a estar platicando de lo que trata este juego. Bueno, vamos a empezar. El juego trata de ser uno de los mejores entrenadores de Soccer Manager 2022, un juego gratis de gestión futbolística en el que vas a llevar un equipo a lo más alto, te vas a poner a prueba de tus capacidades en gestión y enfrentamientos con otros jugadores. Esto es una competencia, amigos, así que tienes que estar al 100 con este juego, tienes que estar explorándolo en su beta que ya ha estado disponible. Y te vamos a estar platicando más. En este juego tendrás que elegir entre 800 clubes de 35 países de todo el mundo para tener la oportunidad de gestionar y crear el mejor 11 posible. Eso ya dependerá de ti, de tu creatividad. Esperemos que des todo y estés al pendiente de este juego. Y vas a tener que contratar los mejores jugadores para tu club, desde planear sesiones de entrenamiento, desarrollar las instalaciones de tu club, traspasos, seleccionar el equipo, asignar número de jugadores, hasta decidir críticas de equipo. Este nivel de control lo convierte en uno de los juegos de gestión de fútbol más impresionantes del mundo. Bueno, aquí te vamos a compartir las características principales del Soccer Manager 2022. Lo que destaca es: elige entre 800 clubes de 35 países. Bueno, tendrás ya bien, está claro aquí que podrás elegir entre diversos clubes que tienen una licencia oficial aquí y pues no habrá problema. También vas a decidir a quién vas a vender y a quién comprar, usando el sofisticado mercado de fichaje. Eso lo tienes que aprovechar al 100 y así que a darle, amigos. También tendrás disponibles el uso del cazatalentos para buscar a los mejores talentos o estrellas conocidas. Construye y desarrolla tu estadio y las instalaciones de alrededor con animación 3D alucinante. De bueno, aquí, amigos, es más o menos como el DLS. Tendrás que pues equipar tu club, así que a darle. Otra de las características del juego nos dice que alimenta el talento del futuro con las características de las instalaciones del club, toma el control del entrenamiento de tu equipo y saca lo mejor de tus jugadores, crea tu formación y alineación ideales para cada partido, ve los partidos en directo a través de una simulación realista 3D, analiza la actualización de tu equipo durante y después del partido con estadísticas detalladas. El éxito se recompensará con ofertas de trabajo para mejorar tu carrera de manager. Tus decisiones como manager afectan a la actitud de la junta directiva, de los jugadores e incluso de hinchas. Así que, amigos, este juego promete mucho. Tendrás que estar muy comprometido con tu equipo porque de ti dependerá cómo funcione. Así que a darle, amigos, esto promete mucho. La verdad, a mí me emociona. Y si quieres saber ¿cuándo podrás acceder a este juego? Pues la fecha oficial es el 1 de octubre. Ya estará disponible en plataformas de Play Store. Así que pues ahorita hay un preregistro. Puedes hacerlo, amigos. Aquí abajo te vamos a estar dejando el enlace para que llegues y hagas un preregistro. Seas de los primeros en gozar este nuevo juego. Así es, amigos. En este juego consiste en que tú serás un manager. Y pues te tendrás que echar el equipo. Tendrás que ganar trofeos. Algo muy importante es que podrás escoger entre los managers, creo que son 3, en la beta se alcanzan a ver que son 3 y tú podrás elegir cualquiera. Podrás llevar a tu equipo hasta la cima, amigos, así que es un juego muy importante y la verdad lo recomendamos muchísimo. Ya ha salido el tráiler, aquí estamos viendo avances del tráiler, hemos visto en este transcurso del video avances del nuevo tráiler. Y los gráficos se ven muy bien, hay buen diseño, son muchos los países que participan en este juego. Los jugadores tienen licencia, así que tú puedes aprovechar lo mejor de cada jugador. También les recordamos que tienes que ir mejorando tu estadio por simulación 3D. Tienes que estar invirtiendo para ir avanzando como el mejor manager de fútbol 2022. Es el primer juego oficial 2022, así que ya no esperes más y haz tu pre-registro para que seas de los primeros en tener este juego.
Así que este es todo el video, amigos. Yo me paso a despedir. Nos vemos en un próximo video tutorial con más información importante sobre estos y muchos más juegos que estarán disponibles en el 2022 y se estrenan a finales de año. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.